cuidado. Bueno, estamos ya en el aire, sí. Estamos en el aire, Guillermo Leonardi, el doctor Guillermo Leonardi. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, buen día. Y además de buen día a usted, buen día a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Exacto. Y bien. Muy bien, bien. Estábamos hablando aquí fuera de aire de todo el tema político, porque sabemos que esta semana tenía una fecha clave, que ha sido antes de ayer, el 30, con la presentación de las listas. Y Guillermo Leonardi es precandidato a intendente de Capital. Sí, yo digo que soy candidato. Bien. No, precandidato, porque yo voy por un espacio que soy candidato único. Bien. Por lo tanto, desde mi punto de vista, al no tener interna, nosotros ya somos candidatos. No obstante, que tenemos que pasar las PASO, estar, digamos, en las PASO, sí, porque el sistema obliga a los candidatos únicos a estar y a sacar votos, muchos votos, porque si no, no se puede pasar a la siguiente ronda. Digamos que este sistema es un sistema de rondas. Bien. ¿Usted por qué espacio político es el que va de candidato? Nosotros vamos por un espacio que se denomina Nueva Dirigencia. Bien. ¿Y esto cómo llegó a la conformación de este espacio? ¿Cómo estuvieron trabajando? No, esto es muy sencillo. Nosotros, desde un primer minuto, cuando anunciamos que íbamos a ser candidatos a intendente de la capital, teníamos ya resuelto eso, porque hubiera sido una irresponsabilidad de nuestra parte no establecer un vehículo, el instrumento legal por el cual uno puede participar. Es decir, para que me entienda claramente la gente, esto, por más voluntad que uno tenga, si no tiene un instrumento legal, un vehículo para poder presentarse en las distintas instancias electorales, que son estas que se llaman PASO y que hay que sacar votos aunque uno no tenga competencia, yo ahora estoy y tengo que sacar la mayor cantidad de votos que la ciudadanía me quiera dar para poder estar en la final. Por eso es que yo apelo al sistema del boca a boca, a caminar la calle, a pedirle a la ciudadanía que conozca lo que nosotros decimos, que nos reciba, que nos escuche y que nos ayude a difundirlo. Bien. ¿Cuál es la propuesta de Guillermo Leonardi para Capital? Y la propuesta es muy interesante. A ver, desde el punto de vista de qué queremos de la ciudad, yo la hemos sintetizado en una frase que nos devolvió una persona caminando. Nosotros hace mucho tiempo que venimos caminando la calle y visitando personas y charlando con gente. Un estilo tradicional de la política sanjuanina que se inauguró por allá por los años 80, que es caminar y golpear las puertas y conversar con el vecino de Capital en este caso. Esto lo venimos haciendo hace mucho tiempo, como le digo, hace más de un año. En este contexto, al explicar nuestra propuesta, una señora dice, claro, ustedes quieren una ciudad viva, entonces lo que nosotros queremos es una ciudad viva. ¿Qué significa ciudad viva? Una ciudad con vida, donde dé gusto estar, donde el vecino sea partícipe permanente y esa participación genere una ciudad con colores, con los espacios verdes bien cuidados, con agua en las acequias. Es decir, nosotros tenemos ideas fuerzas que son, por ejemplo, volver a tener agua en el sistema de regadío para cuidar las plantas, las flores, volver al sistema tradicional de cuidado de plazas, mejorar las plazas, volver a tener un vivero, generar 1.000, 2.000, 3.000. A ver, la ciudad necesita miles y miles de plantas. Si usted, por ejemplo, mira en la televisión o mira en otros países del mundo, ¿cómo están las plantas más allá del clima? Lo que pasa es que acá hay que generar esas plantas que tienen que ser, como quien dice, los viveros, que son fábricas de plantas. Eso desde el punto de vista de la ciudad que queremos, con mucho verde, con la participación, y acá viene la clave de nuestra propuesta política. Nosotros queremos poner en vigencia la Carta Orgánica Municipal, que implica la participación de los ciudadanos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo siempre la llevo conmigo a este papelito, que así de simple como es y de un artículo representa la puesta en vigencia de la Carta Orgánica Municipal de la Capital, que, como siempre me gusta decir, fue aprobada por todos los partidos políticos
Esa convención constituyente de esta Carta Orgánica estuvo presidida por Pablo Ramela, o sea que el pensamiento y los conocimientos de don Pablo Ramela y de otros dirigentes, pero también dirigentes no solo del peronismo, sino del radicalismo, de la cruzada, del bloquismo, todos coincidieron en lo que significa la verdadera unión conceptual de los dirigentes. La unidad se da, como dice la Constitución, en la representación. Y aquí está la unidad de la voluntad del pueblo a través de sus representantes en esta Carta Orgánica. Y acá lo que se hace es poner en vigencia la Carta Orgánica Municipal, que establece la participación de los ciudadanos, el vecino al poder, a través de las comisiones vecinales. No hay forma de mejorar la política si no hay participación y fuerza de la ciudadanía adentro de las instituciones, y eso es lo que dice la Carta Orgánica del municipio de la capital. Y lo que nosotros decimos es que la vamos a cumplir, que estamos dispuestos a ceder el poder que te da el simple hecho de llegar al cargo a través de los votos, a cederle ese poder a través de la participación de los vecinos con la Carta Orgánica Municipal y esta ordenanza. Mire, ya una vez nosotros con esta normativa salimos a juntar firmas, hace 18 años, en el 2003. Nosotros juntamos, yo las tengo, digo esto porque las tengo las firmas, los originales yo los he guardado durante todos estos años. Nosotros juntamos 40.000 firmas en San Juan para poner en vigencia este sistema en toda la provincia. No tengo 40.000 firmas de la capital, eso no es cierto. Tengo 40.000 firmas de los sanjuaninos para que se pongan en vigencia las normas existentes. Y nuestra propuesta es esa, poner en vigencia realmente la Carta Orgánica Municipal para que la gente participe ¿en qué? En la toma de las decisiones por los sectores, es decir, si uno va a decidir crear un espacio verde o un estadio o una, en fin, la gente participa y también participa en la decisión de qué se hace con el dinero. ¿Cómo es? ¿En uniones vecinales o forman comisiones de uniones vecinales? Las comisiones vecinales están en la Carta Orgánica Municipal y son parte de el sistema institucional del municipio. Las comisiones vecinales preexistentes lo hemos propuesto en la reglamentación que vamos a hacer de este sistema para que sean parte inmediata, porque lo que vamos a hacer apenas asumamos es promover la inserción de las uniones vecinales preexistentes al sistema institucional del municipio de la capital. Es decir, vamos inmediatamente a poner en vigencia. Esto se podría votar mañana y poner en vigencia. Voy a ver si hago gestiones. Lo que pasa es que en estos días las cosas están ya echadas, digamos así, las elecciones están encima, pero era idea nuestra, miren, acá tengo la planilla de firmas, porque era la idea, para hacer conocer esto en forma sustancial, elevar, conseguir firmas y proponérselo al actual Consejo Deliberante para que se pusiera en vigencia desde ya. Porque esto debe hacerse, porque la Carta Orgánica hace 26 años que está aprobada y nunca ha sido puesta en vigencia. Nosotros lo vamos a hacer inmediatamente porque creemos que la única forma en que se puede cumplir con todas las cuestiones que se dicen, que los dirigentes dicen o decimos, porque inmediatamente cuando nos ponemos a la consideración de la gente, nos convertimos en dirigentes, si es que no lo éramos de antes. Y la gente nos ve como dirigentes políticos. En mi caso, yo creo que soy un dirigente político de hace muchos años, me siento orgulloso de eso, y puedo exhibir mi experiencia, mi conducta, en fin. Y lo que ahora deseo es dar ejemplo. Yo siempre digo cuando estoy en las reuniones que la vida me ha dado una segunda oportunidad y yo la quiero aprovechar y poner a disposición de la ciudadanía. Hemos armado este proyecto. Hace mucho tiempo que venimos caminando, organizamos la OLT, del cual ha salido esta candidatura. Hemos podido amalgamar un conjunto de amigos, de personas, de distintos pensamientos. Yo creo que somos el resumen de la antigrieta, somos el resumen de la unidad, somos personas que estamos haciendo, personas comunes, que estamos haciendo un gran esfuerzo militante, de trabajo, de calle, para tratar de llegar y poder mostrar que hay otras formas de hacer política. Bien, y en temas muy sensibles para el ciudadano de Capital, como es por ejemplo la limpieza y los residuos, ¿qué proponen ustedes? No, nosotros proponemos, mire, entre los candidatos a concejales llevo
a un muchacho de apellido Flores, uh-huh, que es capataz de la municipalidad. Uh-huh. Hay varias personas, yo mismo soy abogado del Consejo Deliberante hace como 30 años, si bien he estado en algunos momentos cumpliendo otras funciones como viceministro de gobierno, sí, la obra social, la caja de jubilaciones, después me tocó estar también en iglesias, pero más allá de eso, soy abogado del Consejo Deliberante hace muchos años, uh-huh, tengo un conocimiento, he sido 8 años secretario de los juzgados de faltas, los creamos, los organizamos en la época del intendente Cole y lo continuamos a esa función en la época del intendente Avelín. A mí me tocó como empleado municipal esa responsabilidad porque el Ejecutivo me la encargó como empleado que soy de la municipalidad. Entonces tengo, creo yo, una vasta experiencia en el municipio, en iglesias, me tocó estar también donde pude también conducir un municipio. Creo que tengo la experiencia para poner a disposición y, bueno, con eso, uh-huh, con esos antecedentes, una lista muy representativa, yo le llamo la lista de la unidad o la lista de la antigrieta, con pensamientos disímiles, pero que hemos sido capaces de sentarnos y decir, bueno, vamos a representar al vecino, vamos a dar participación al vecino, vamos a cumplir con la Carta Orgánica, vamos a tener toda la transparencia del mundo y vamos por capital. Y en este proyecto, por ejemplo, de este tema que yo le planteaba a Guillermo, la idea es seguir más o menos con lo que se hizo, con lo que hizo Lima, de estos contenedores, buscar la forma de que se llegue, se amplíe más a todo el departamento, porque por ahí se queda mucho, piensa que cuando hablamos de limpieza y de residuos hablamos del radiocéntrico nada más, pero es todo de la comuna. No, mire, nosotros el radiocéntrico creo que hay que recuperarlo, hay que recuperar las veredas como fueron las históricas veredas de San Juan. Yo anhelo aquel San Juan que tenía esas veredas que nos hicieron famosos en toda la Argentina, veredas limpias, brillantes. Nosotros vamos a desarrollar mecanismos para lograr ese objetivo, ya los tenemos propuestos. Nosotros pensamos, cuando le digo en una ciudad viva, por ejemplo, mire, hay alrededor de 250 paredes que están pintadas políticas. Sí. Y bueno, esas paredes, si yo soy intendente, se van a convertir en, digamos, en términos míos, en cuadros. Tienen que ser 250 cuadros que engalanen la ciudad. En realidad van a ser murales, ¿no es cierto? Pero en mi pensamiento tienen que ser cuadros con colores de mucha calidad. Hay unos extraordinarios muralistas en San Juan y si es necesario traer a personas para que se genere un mejoramiento de la calidad, ayudarlos con productos de calidad, pero esas paredes tienen que convertirse en cuadros. No podemos tener 200, le digo 250 porque 240 son las que me ofrecieron a mí para pintar. No he hecho un relevamiento, pero sé que están esas 250 que son las que se pintan con la política y nosotros las vamos a convertir en verdaderos cuadros. Tienen que embellecer la ciudad. Luego tenemos un proyecto arquitectónico por distintas zonas de San Juan que hay que recuperarlas, poner en, sí, valor edificios. Hay edificios muy hermosos. Mire, nosotros llevamos en la lista a una amiga que se llama Emilia Marinaro. Usted tiene en el centro, en la calle Mitre, entre España y, sería entre España y Salta, la Casa Marinaro, la antigua Casa Marinaro, que era la distribuidora, única distribuidora o primer distribuidora de cigarrillos, de pilas, una casa muy emblemática, famosa, la librería Casa Marinaro. Ahí está, y es un edificio que está perdido. Eso, así hay cientos de edificios en San Juan, que hay que recuperarlos desde el punto de vista, digamos, con alguna iluminación, con algún tipo de cosa, hablando con sus dueños para que se embellezca todo el centro. Se me viene a la mente eso porque ayer, cuando ella firmaba, ayer o antes de ayer, cuando ella firmaba la candidatura, conversábamos, sí, justamente de ese edificio que está ahí emblemático, pero hay un montón, acá por Trinidad hay lugares que son hermosos, que son antiguos, ni hablar todo lo que es acá, la calle España, en la Vía del Carril, por ejemplo, que ahí hay una locomotora de 1800, todo eso es un espacio que está a metros del centro, que hay que recuperarlo, yo me lo imagino, en un jardín, en un lugar
no sé para por qué, pero a mí me recuerda, hago un parangón con San Telmo de Buenos Aires. San Telmo es un lugar que lo visita el mundo. El mundo viene a conocer San Telmo en Capital Federal, y nosotros tenemos un lugar similar a 10 cuadras del centro. Y bueno, yo creo que hay que recuperarlo con plantas, flores, jardines, la locomotora, toda, claro, toda la calle, Las Heras, por ejemplo, donde está, digamos, desde 9 de julio hasta Ignacio Las Rosas, ese todo pertenece al gobierno, es más, precisamente al gobierno municipal, lo que fue alguna vez el ferroviario, barrio Ferroviario Sur, donde está, no sé, Guardia Urbana, creo que se llama, no recuerdo bien cuál es el local, pero apenas uno pasa la Ignacio de las Rosas hacia el sur. Bueno, todo eso hay que recuperarlo como un lugar, generar una belleza, volver a generar esa belleza, la vuelta al perro, como le decíamos los que, claro, somos un poco más grandes, que el paseo obligado, deseado, de los fines de semana también, en la salida previa, sea dar una vuelta por el centro, generar eso. A eso es lo que le llamamos, o la gente que nos ha escuchado, le ha llamado la ciudad viva, y eso es lo que queremos nosotros recuperar, una especie de mezcla entre lo cultural y lo arquitectónico, que un equipo muy importante con sociólogos, historiadores y arquitectos, bueno, por supuesto, artistas y gente de la cultura, me han armado, me han coordinado para satisfacer esta idea que se ha desarrollado con las personas conversando. Y ahí es donde está el concepto de participación. Bien. Es la participación de la gente, la conversación con la gente, la que te indica, y acá viene la respuesta al otro aspecto que usted me decía, cuáles son las necesidades en cada punto. ¿Qué es lo que necesitan acá, por ejemplo, en esta esquina? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con aquello? ¿Cómo resolvemos? ¿Por qué se están secando estos árboles? ¿Por qué? ¿Qué haría falta? El otro día, hablando con la gente del turismo, nos decían un montón de cosas que ellos imaginan para hacer turismo, gastronomía, en fin, una serie de cosas. Guillermo, y por ejemplo, si usted gana las elecciones y asume, ¿qué haría con lo que ya se hizo de la peatonal? Vamos. Mire, nosotros tenemos previsto, hay alguna gente encargada de esto, de hacer una comisión de asesoramiento con las principales instituciones que tienen que ver con la arquitectura de San Juan. He conversado con un par de personas muy destacadas que están en San Juan, que tienen que ver con el urbanismo. Todavía no concreto quién va a ser el coordinador general, porque quien sea el coordinador general puede tener que ver con eso. Juntar la Facultad de Arquitectura, todo el grupo de gente que ha trabajado en el plan estratégico de San Juan, de urbanismo por San Juan, tengo que hablar con esa gente, por supuesto, los colegios de arquitectos y profesionales, para que ellos sí nos den un asesoramiento de qué es lo que hay que hacer, porque yo tengo opinión, por supuesto que la tengo, y cada una de las personas que hablo tienen su propia opinión, pero justamente no podemos nosotros decir, la vamos a romper o la vamos a terminar. A ver, esto es muy grave lo que aparentemente ha pasado. Yo la verdad no tengo un conocimiento estricto, cada una de las personas en San Juan o en Capital tienen su propia opinión. Yo lo que sí digo, que vamos a juntar la gente más capacitada que hay en San Juan, la gente más conocida, la institucionalidad de ellos, para armar una comisión que nos dé el parecer y tomar la decisión mejor, y ver si se cuenta con esos recursos para hacer la mejor peatonal, que oportunamente, cuando nosotros ganemos, seguramente ya va a haber un nuevo gobernador, o seguramente va a ser reelecto el gobernador Uñac, y ahí nosotros nos sentaremos con él y resolver el problema de los recursos, porque la peatonal, si bien es de Capital, también digamos que es de San Juan. Sí. El centro es de San Juan. La capital, en realidad, es la capital de San Juan. Entonces es un departamento que, por supuesto, tiene las figuras legales como todos los demás, pero tiene esta característica especial, que es la capital. Entonces, creo que hay que coordinar también con las principales instituciones, con el gobierno central, y conversaremos, como digo, con el gobernador Uñac, que va a ser reelecto en San Juan. Bien. Bueno, Guillermo, le agradecemos la visita aquí a Canal 35. Bueno, seguiremos después charlando en el transcurso de lo que va a ser esta campaña. Yo lo único que quiero comentarle, mire, yo me he tomado el trabajo de traer, porque tenemos la mala suerte que ningún medio nos ha publicado
nuestra lista de candidatos. Entonces yo quiero aprovechar este minutito que ustedes nos permiten, que lo agradezco una vez más, le digo. Voy yo como candidato a intendente. Sí. Como diputado departamental va Héctor José Arias y después va Irma Miranda como primer suplente y Anglada Cristina como segundo. Y después como principales, o sea, no como principales, como concejales, en primer lugar va Horacio Rodríguez del Cid, en segundo lugar Bárbara Lana, en tercer lugar Carlos Remos Benaventos, en cuarto lugar Noelia Putruele, en quinto lugar Enrique II Manrique. Y bueno, si quieres después sigo nombrando la lista. Después la publicaremos en Diario El Zona. Esas son los primeras personas, quería yo contarle a la audiencia que estos son el diputado y los concejales, por lo menos los primeros lugares. Bien, bueno, muchas gracias, Guillermo. No, el agradecido soy yo y saludo a usted y a toda la audiencia. Muy bien. Hacemos una pausa ahora en Canal 35, después continuamos con más noticias.